Habíamos hecho una nota previo al verano y se venían las distintas fiestas populares que ya han hecho parte de la tradición de 9 de julio. Y bueno, lamentablemente algunas han tenido que suspenderse. Por ejemplo, nos pasó con el tema de los corsos de Patricios, que bueno, con todas las ganas estaban volviendo a organizar el corso, tenían tres fechas, tres fines de semana de enero. Y bueno, lamentablemente se tuvieron que suspender por esta nueva variante que ha pegado con mucha contagiosidad, así que bueno, lamentablemente no se pudo realizar. Por lo demás, bueno, tenemos French, los cursos de French que se van a realizar y acá obviamente seguimos haciendo, poniendo las comillas, ¿no? Por así decirlo, porque bueno. Si todo sigue de esta manera, esperemos que se pueda realizar, que va a ser para el fin de semana, del último fin de semana de febrero, que es el fin de semana de carnaval, con fechas de sábado y domingo. Sí, perdón, sí, sábado y domingo, bien digo. Que Después, serían los únicos cursos que vamos a tener el 9 de que julio. si Dios quiere, pueden ser los únicos que tendremos en este verano. Está organizada también para el 12 de febrero, la fiesta del Matambre en el provincial. Pero bueno, volvemos a lo mismo, ¿no? Todo depende de que si esta nueva variante nos deja realizar y bueno, y uno poder disfrutar de esas reuniones que hacen falta. Y que bueno, que estaban todos esperando tan ansiosamente y lamentablemente no se pudieron realizar. Bien, por otro lado está Morea con una fecha pendiente de la fiesta del lechón. Morea quedó exactamente, eso fue por cuestiones climáticas, la Claro. última fecha, el domingo último de la fiesta del lechón no se pudo realizar. Hay una posible postergación para el día que inicie el Nueva Aventuras, que se va a iniciar justamente en Morea. Entonces se barajaba la posibilidad de quizás poder hacer ese último día también, unificar y que la gente también pueda comerse un rico lechón. Así Claro. que bueno, eso Bueno, pero también está en tratativa, no está en se sabe. tratativa. Por suerte les fue muy bien, viernes y sábado, lo que se pudo hacer y bueno. Ese sábado a la noche arrancó una tormenta muy importante y bueno, así que entre Fatal. tormenta y el COVID estuvo complicado el tema de las fiestas populares este verano. Bien, y el cantado de Iñá que se suspendió el fin de semana. También el Cantado de Iñá que estaba programado para para las últimas semanas de enero también se suspendió, así que bueno, parte de lo Bien. mismo, ¿no? Lamentablemente.